Bueno, vamos con el siguiente escenario, Real Analysis Simulation. El enemigo principal es Alchemist y el subjefe es Hunter, ¿ok? Este es el escenario. Recuerden, deben de haber sacado ya para este momento Joint Assault y es recomendable que empiecen a utilizar sus escuadrones. Si no, pueden utilizar el escuadrón que les otorga. Va a ser un poquito más difícil, pero eso les permite que puedan hacer el evento. En este caso voy a escoger a un escuadrón de SGMG. Si tienen acceso a Negev o a Lewis, o en este caso a Negev principalmente, tráiganla porque pues ya lo sabemos, ella es la especialista en peleas de ¿cómo se llama? Peleas de que se extienden por más de lo que deberían. Así que tráiganla, es buena en esta ocasión, ¿eh? ¿Ya se dieron cuenta cuánto tiempo se tardan en eliminar a los enemigos en ¿cómo se llama? En los otros escenarios. Este es el objetivo principal, derrotar a Priest of Shifts y vamos para allá. Como siempre, lo voy a estar repitiendo hasta como tocadiscos roto. Recuerden revisar el escenario como tal, por ejemplo, y chequen qué rutas y qué enemigos se están enfrentando. Un escuadrón SGMG es proclive a encontrarse ser débil en contra unidades que fácilmente puedan eliminar la armadura de las escopetas. Por ejemplo, aquí no hay Jaeger Swap. Por ejemplo, aquí tendrían que tener mucho cuidado con el escuadrón de Jaeger Swap en el caso de que quieran ir por esa ruta. También deben de revisar qué enemigos tienen más armadura, porque de ahí depende que utilicen. Bueno, aquí son enemigos la mayoría humanoides, bueno, de tipo humanoide, no como los del KCCO. Así que yo creo que me voy a ir por acá. Aquí está un Jaeger Swap y no prefiero. Aunque pues con Joint Assault pues es fácil eliminarlos, pero no quiero tanto lío. A ver, acá no, acá abajo. Un Jaeger normal, así que no hay problema. Así que voy por abajito. Activo Joint Assault. Y aquí pues ya depende de ustedes, ¿ok? Yo me voy a ir por toda esta ruta de acá porque se me es fácil. A lo mejor en el caso de ustedes pueden ir por acá arriba o por hasta acá arriba, por en medio, arriba o aquí abajito, ¿ok? Tienen que adaptarse al escenario. Vamos a ver. Sí se puede, sí se puede. Listo. Fácil. Fácil, fácil, fácil. A ver, ¿qué me dieron? Spot Cleaning, Carpet Bomb, Shock y Unbridled Fury. Recuerden, deben de escoger funciones que sean adecuadas a lo que tienen. Tenemos Sniper Support, Bombard Support y Airstrike Support, Sniper Support y Bombardment Support. Así que, también si pueden escoger si no les gusta esto que tenemos, por ejemplo, aquí me voy a hacer la maldad yo solito. Y voy a reiniciar para para sacar otras funciones como tal. A ver, Armor Piercing, Cluster Bomb, Shock, Affinity, Incrementa High. A ver, me voy por afinidad en esta ocasión, a ver qué tal. A ver, ahora contra que nos toca. Son fáciles. Sí, son fáciles, ok, no hay problema. A ver qué otra cosa nos sale. Airstrike Team. Y hay dos o más MGs. Ajá, activa cada 6 segundos. Ok, me voy por este. Aunque también podría irme por Affinity Enhancement porque mejora los efectos de la efectividad del FUFO. Pero bueno, aquí mejor esto. Ahora voy acá. Ok.
Perfecto. Perfecto, perfecto, muy bien. A ver qué sale. A ver. Sniper Guidance, Mystic Eyes, Precision Enhancement. Voy por Snipe. No, mejor no. No, sí, mejor me voy por acá. Sniper Guidance. Vamos a ver qué me sale. PD Drone, Sniper Drone, Concentration, Defense Drone. Voy por este, mejor. Voy a usarlo. Voy a activar el efecto de mi. ¿Cómo se llama? De mi. AD. Y también voy a cargar de municiones. No hay nadie lastimada. Así, recuerden, si sufren daños en estos nodos donde están los, ¿cómo se llama? Los de reparaciones, pueden reparar a sus Tidals. Háganlo, ¿ok? No, nada de que no lo voy a hacer nada más con todo lo que tengo. Ya, no, o sea, reparen, por favor. O sea, los escenarios son un poquito difíciles, así que no se lo hagan más de lo que deberían, ¿ok? ¿Deberían de soportar? ¿Deberían de soportarlo? Sí, sí lo van a hacer. Y es por eso que traigo a Negev. Vamos a ver qué tanto es el daño. ¿Quién es el que se está llevando? ¿Garzika? Ah, pues sí, son los apoyos que da así. Fue más rápido de lo que pensaba, así que no me quejo. Sí. Funcionó. A ver, Airstrike Enhancement, Precision Enhancement, Broken Armor Strike. Voy por este por las escopetas que tengo. Voy a tomar municiones y me voy a teletransportar al segundo nivel. Vamos a ver. No hay necesidad de sufrir, a ver. Este queda. Esta es una posibilidad, pero puede que sea difícil. Este camino está bien. Bueno, a lo mejor sí puedo por el strike, vale. Ajá, el carpet bombing. Aquí las cosas ya se van a poner feas. No, voy por arriba. El demonio, voy por arriba, voy por arriba. Y me voy a quedar acá mientras. Termino el turno y en el siguiente continúo. Ok, es el siguiente turno, vamos a seguirle. Tengo 9 turnos para terminar esto. Arriba. Sí. Básicamente, pues sí, se está haciendo esto solo, vale. Ok. Shock Strike. Robbing the Salt. Shock Strike, mejor. Va más con el escuadrón que tengo para lidiar con todos estos enemigos. Puedes, y puedes, y puedes, listo. Muy bien, ya con eso basta, con eso basta. Vamos hacia acá, a ver qué nos salió. Ignite, Mechanical Barrier, Hero in the Making y Piercing Bullet. Voy por Armor Pierce, no. Reduce Targets Armor, pero no tienen armadura como tal. Dolphin Efficiency, Riot Control Skill, at start of the... Ajá, mejor voy por este, Ignition. A ver, ¿quién sigue? Okay. Es por eso que deben de desbloquear Joint Assault. Inner Peace, Shock, Ignition, Enhancement, Raining Fire. Voy a reiniciarlo, a ver qué otra cosa me puede salir. En este caso, Real. A ver, vamos a ver. Auto Calibration, Deflection, Shield, Explosive y Carpet Bombing.
Otra cosa, a ver. Otra cosa, a ver, a ver, a ver, a ver. Shock Enhancement, Estasis Field, Raining Fire. Voy por... esta. Para mejorar el tiempo de este, de... ¿cómo se llama? De... Del fuego, pues. Ok, listo. O sea, con eso ya se acabó. Vamos con el siguiente escenario. Con el siguiente mapa. Bueno, no, con el siguiente nodo. Shotgun Focus. Shock Enhancement. Energy Shield. A veces sí me gustaría que... ¿cómo se llama? Esto, este, ¿cómo se llama? Bueno, si es Energy Shield, quizás estén hablando de los de HP, pero pues... ok, este. Vamos acá. Shield Drone, Hot Blooded, Defense Drone. Warrior Drone. Otros, a ver qué tal. Voy a tratar de sacar uno que sea Taunt. Taunt Drone. Para darle más tiempo. Oh, porque de por sí ya le tengo cierto miedito a Alchemist. Mejor voy por el Sniper Drone, mejor. No hay nadie que esté herido. No, no, no. Nadie. Lo uso. Activo también mi drone. Mi Fady. Vamos allá. A ver qué tal. A ver, a ver. Vamos a ver quién más hace daño. Otra vez Pérsica. No, sí, pues Pérsica es la que se está llevando casi todo, pero por ahí va. Bueno, Persica hizo lo suyo en este caso. Y así es como terminamos Real Analysis Simulation. Bueno, y en un momento regresamos con el siguiente escenario.